Concejal, ustedes como Protección Civil han llegado hasta la zona para verificar el estado del río. Bueno, en este momento andamos verificando todas las zonas de alto riesgo y estamos viendo de que aquí en la comunidad El Ángel, estamos viendo de que está haciéndose que se quiere tirar ya aquí por la calle, ¿va? Pero supuestamente lo que estaban manifestando la gente de las comunidades que por de pronto pues no se tiene tanta que se pueda desbordar, va. Pero nosotros estamos viendo aquí de qué manera pues con la gente de las comunidades de tratar de ver de ponerle bolsa a través de entre la alcaldía y vamos a también con el señor gobernador para ver de qué manera pues solucionamos el problema que se está dando aquí en el caserío El Ángel. Si llueve harían más estragos lo que es esta correntada. Sí, eso estaban diciendo que aquí pues estas correntadas que están bajando ahorita es lo que está subiendo más de nivel el río en este momento. Hemos visto pasar incluso vacas flotando ya muertas sobre el río. Sí, en este momento pues como ustedes lo vieron iba ya una vaca que supuestamente a ver de qué parte de las comunidades la ha arrastrado. Eso significa la potencia de la correntada, ¿no? Eso significa que pues el nivel va subiendo y la fuerza que tiene este río en este momento. Pero don Manuel, ¿gente evacuada todavía no ha habido? No, por de pronto no tenemos gente evacuada. ¿Por qué no se ha evacuado hoy? Porque en principal no quieren salir y ahorita la gente que tenemos en el albergue son la gente que sacaron a través de la tormenta Ágata. En la zona baja, perdón, de Licaco y de Limón, ahí sí. También vemos que aquí el río ya subió, allá obviamente también ha subido el nivel. Sí, allá en las comunidades entre Licaco, Limón, Narváez, Botoncillo 2, ya están algunas casas ya inundadas, que ha subido de su nivel. Nosotros anduvimos en la zona viendo a ver si la gente quería salir, manifestaban de que no querían salirse. ¿Por qué no quieren salirse? Para comenzar dicen que ellos de que como son cosas que han pasado desde, no es desde hoy, va, estos fenómenos, a través de esto pues ya la gente yo veo de que ya está cómoda en esto, pero ellos manifiestan de que no se salen por el motivo de que no quieren dejar sus viviendas solas, porque al dejarlas solas las personas de que llegan se las llevan las pertenencias. Esta es la comunidad El Ángel, en el lugar conocido como La Arenera, donde el río grande de San Miguel, a partir de este día martes en horas de la mañana, ha comenzado a dejar su cauce e introducirse a algunos terrenos que están adyacentes. Sin embargo, esto representa mucho peligro para los pocos habitantes en este lugar, momentáneamente. Sin embargo, hacia la zona de Puerto Parada, lugar por donde podría viajar esta corriente, sí representa más peligro debido a la cantidad de viviendas que se encuentran. Mauricio Flores, en Los Desmontes, para Centro de Noticias 77.